Está el pequeñín. Oye, los perdigones. Ah, se ha callado. Le ha dado vergüenza. Bueno, camperos, vamos a darle. Mirad, camperos, lo que había en las jaulas que. En las jaulas que dejamos puestas. En las que dejamos puestas ahí abajo que visteis vosotros allá. Esto es lo que había dos, cuatro. 4, 5, 6 o 8 había. Y me parece que hay ahí unas 30 jaulas y hay 8 conejos. Y ahora vamos a darle vuelta a las que cambiamos allá. Vamos a ver cómo están. Esto, campero, siempre es igual. Si las jaulas dejan en el mismo sitio y no las mueves, terminas que no pillas nada. Yo, ahí llevo una piedra. Sí, ya, ahí. Hasta nada va a ver. Qué porquería la piedra, ¿eh? Bueno, ya la encontraré. Sandra. Bueno, campeones, vamos a ver. Vamos a ver cómo está. La primera por lo menos tiene uno y la segunda otro. Esto es normal, campero, que ahora el primer día que se cambie o los primeros días que caigan todos los chiquitillos. Pasan los conejos, los marranos, entonces primero suelen caer los nuevos, los tontos. Y ya luego, una vez que has limpiado todos los chiquitillos, ya los grandes. Aunque caerán grandes y chicos, pero normalmente van a caer más chicos que grandes, porque son más confiados, no, y se cuelan dentro. Claro. El que llega viejo es por algo, eso está claro. Conduces tú y yo venga. Ya va saliendo el solecito. Venga, vamos. Yo bueno está.
campero, este lo lleva el poco, mira. Parece que está aquí el ganado. Sí, está todo lleno de... No está todo lleno.
mirándola así, así viene con el alto. Pedazo con ello. Oye, que yo sí pronuncio. Porque has dicho con ello. Mira, campero, qué pedazo con ello. Escucha. Si algún día, campero, lo veis escalabrado, nos preguntáis que ya sabía el motivo. Escucha, qué pedazo con ello. No se ha visto, pero se habrá sentido. Yo campero la podía haber denunciado ahora mismo por maltrato animal. Eso, no se le puede pegar a un bicho. Este campero, este conejo tampoco chico. No. ¿Verdad? Te estás jugando el físico. Picha madre, qué pedazo de conejo. Pues tú sabes lo que. ¿Y tú por qué no dices lo que siempre dices? ¿Qué pijo? ¿A quién mordió tantos días? ¿Qué pijo? ¿Eso qué es? Parece que escupe. Me llamo yo de la espalda a la tropa. ¡Castigo de Dios! ¡Ay, Dios! ¡Venga! Abajo. Dios, pinche, me está trabajando.
si no lo pone en su carrito. Conejo rubio, madre. Mira, ay, madre, qué bonito. Madre mía, Pencho, me trae hoy frita, ¿eh? Qué cosa más bonita. Qué precioso, madre. No es feo, ¿no? ¿Eh? No es feo. No, no es rubio. Gracioso, qué cara. Es rubio. Lleva de todo un poco. Dios, ¿cómo va? Mira, mira, campeón, las pulgas también llevan una miaja. Mira, 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 mira. ¡Cuánta miseria! Ya cómo va el animalillo. Esta no la llevamos con nosotros, que venían con el conejo. También creo que nos llevamos al conejo y le dejamos al hombre aquí la purga. Eso está feo. Ahora este tiempo es normal que lleve mucha miseria de la hierba. Mira lo que le hace a la jaula. Dios. Ah. Se ha comido hasta la jaula, madre. Escucha. Escucha. Escucha, campero, lo que le hace el conejo a la jaula. Mira. El pedazo de bicho este. Esta la vamos a arreglar nosotros ahora mismo. Pero esto vamos a hacer una chapuza, pero para madre mía, Pencho. Tiene un montón de pelo. Sí, ya te lo he dicho, me han metido los pelos en la trompa. En la trompa, sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a hacer nosotros aquí un añadido. Esto es provisionalmente, campero, esto no es definitivo, pero provisionalmente. Esto es una cosa provisional, ya una vez que no la llevemos ya la arreglaremos, pero ahora aquí ya no se sale. Escucha madre lo que le ha hecho. Escucha, qué guantazo te va a llevar. Mira, campero, eso es denunciable, eso es maltrato animal. Hoy se te ha tenido que picar mi médico. Es en defensa propia, ¿eh? Pero eso está maltrato, justificado. Eso es maltrato animal. Toma, madre, guárdalo. Pues verás como todavía no ha aprendido. Mira esta, cómo aprovechan la hormiga. Es normal, campeona, vosotros veis normal esto así que te pegues por nada. ¿Por nada? ¿Vosotros lo ha pasado alguna vez lo mismo? Es que tú, vosotros no sabéis el castigo que me lleva cuando grabo y cuando no grabo. Todo el día. Yo voy a arreglar una paga, seguro que me pagan por aguantarte. Por otras cosas
más leves pagan. Ya te lo digo. Vamos yo. Mucha madre, qué bonito. ¿Qué pasa? Ah. Es que mira, todo el bancayo en el pico de Sierra. Que tela. Pero llama a la otra rana. Te he dado. Pero ese es viejo, pero viejo, viejo ese. Ese. Escucha, 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 tía. Ya no digo tanto hostia, ya. ¿Me lo pegaste tú? Alguien tiene que tener la culpa. Vale, madre, no nos queda, mira. Voy a ir contigo andando, anda. Está todo lleno de... Sí. Ya está bronco. Este bravo. Sí. Se peló la cabeza de la jaula. A mí esto me tengo una intriga con esto. ¿Por qué no le habrán metido mano a este roa? ¿Que por qué no le habrán metido mano a este roa? Madre, este es posible que hasta aquí en la hondera se amontona el agua de las veces que ha llovido y ha tirado más. Ha tirado más que el de los altos. ¿Qué pena, cómo podía estar todo, ¿eh? Aunque ellos solamente le meten mano cuando está naciendo. Está chico. Ya cuando es grande no lo toca. A ver. Bueno, mira, aquí se han comido. Esto sí está todo comido. Esto sí está comido. Sí está comido. Está comido. Pero qué pena, cómo podía estar todo, ¿eh? Claro. Bueno, camperos, pues ya habéis visto todas las que se modificaron ayer. Ahora vamos a ir para el campo de Gos, que allí también pusimos jaulas, y vamos a ver cómo están aquellas. Estas que se han cambiado, menos una que estaba disparada ahí abajo, estaban todas llenas. Sí. Y las que estaban aquí en la finca, ya habéis visto, quedaban 8 o 9 conejos, nada. Escucha que bien acertado, madre, con cambiar las jaulas. Mi gente, siempre para arriba. El cachondeo.